to theirs to come to my party. They used to never let me in. Fuck out of here. Bitch. ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, como podrán ver en el título, el día de hoy les traigo otra vez mi configuración de Samsung 21S, pero esta vez se las traigo actualizada. Es una diferente a la otra que traje, así que bueno, esta configuración la vengo usando que hace una semana ya que cambié el DPI, y pues ya van a ver cómo es la configuración y todo eso. Esta configuración sirve demasiado con el indicador amarillo y con el blanco, con cualquiera. Estoy pegando re duro, así que bueno, véanse todo el video para que peguen como yo. Así que ya no hablo tanto y comenzamos. Bueno, gente, vamos a comenzar por la configuración de mi celular, configuración interna. Así que bueno, primero que todo entramos aquí a los ajustes. Y bueno, aquí entrando vamos a entrar primero a pantalla. Aquí en pantalla lo que vamos a hacer es entrar donde dice zoom de pantalla, y lo vamos a poner en lo menos que se pueda, pues como yo lo tengo aquí, como pueden ver. Bueno, esto nos regresamos, bajamos un poco y vamos a entrar donde dice administración general. Aquí en administración general después vamos a entrar en mouse y panel táctil. Luego que hayamos entrado aquí, vamos a configurar esto que dice velocidad de puntero y velocidad de desplazamiento de ruedas, como yo lo tengo, que es casi igual ahí, más o menos por la mitad. Y vamos a activar esto que dice mejorar precisión del puntero. Luego de eso vamos a personalizar esto que dice botón principal de mouse, y lo vamos a poner en izquierdo. Ya que lo pusimos en izquierdo, ahora vamos a entrar donde dice tamaño y color del puntero. Aquí el color no es tan importante, lo pueden poner en cualquier color, yo lo tengo en blanco, pero pues bueno, igual lo importante aquí es el tamaño del puntero, que lo vamos a poner en pequeño y listo. ¡Qué bendición! Bueno, gente, luego de eso se regresan y vamos a entrar aquí donde dice accesibilidad. Aquí en la accesibilidad lo que vamos a hacer es entrar donde dice interacción y habilidad. Una vez que ya estemos aquí adentro, vamos a entrar donde dice interruptor universal. Aquí adentro vamos a entrar a los ajustes y vamos a bajar hasta lo último, y vamos a activar esa opción que dice respuesta sonora. La activamos y vamos a entrar y vamos a poner esto que dice igualar el volumen de la accesibilidad. Lo ponen así como yo lo tengo. Bueno, gente, luego de eso se regresan aquí hasta el principio de la accesibilidad, y vamos a entrar acá donde dice retraso de pulsar y mantener pulsado. La anterior configuración que yo utilizaba lo tenía muy corto, pero esta vez lo vamos a poner en corto, que sería 0.5. luego de eso nos regresamos y aquí vamos a entrar donde dice talkback. Aquí en el talkback no lo vamos a activar, solamente vamos a entrar a los ajustes, y aquí adentro vamos a entrar primero en verbosidad. Aquí en verbosidad, donde dice elegir un ajuste predeterminado, vamos a entrar donde dice, bueno, no entramos, lo vamos a poner en alto. Bueno, gente, luego de eso vamos a entrar aquí donde dice gestos. Aquí en gestos pueden poner el video en cámara lenta o pausarlo, y van poniendo todo esto como yo lo tengo. Bueno, una vez que ya lo hayan personalizado, se regresan y vamos a entrar acá donde dice configuración avanzada. Luego que ya estamos aquí en configuración avanzada, vamos a entrar aquí donde dice descripción de elementos, y van a poner esto en estado, nombre y tipo. Bueno, ya que lo pusieron ahí, ahora vamos a entrar donde dice configuración para desarrolladores, ¿ok? Entran aquí en configuración para desarrolladores, y aquí es muy importante esto. Tienen que activar esto que dice exploración táctil, yo lo tengo activado, así que pues ustedes si no lo tienen activado, lo activan. Y otra cosa muy importante sería el nivel de registro de salida, que lo vamos a poner en verbose como yo lo tengo. Le dan sí, habilitar el registro detallado, y listo, ya estaría activado. Luego de eso entramos a otra parte muy importante, que sería esto, filtrar el registro de eventos de accesibilidad. Aquí entran y van a activar estas cuatro opciones que yo tengo activadas. Así que miren muy bien los nombres para que ustedes lo activen. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Bueno, hijo de putas, ahora vamos con qué era, con la accesibilidad. Accesibilidad con interruptores. Bueno, entramos aquí a la accesibilidad, después entramos aquí a aplicaciones instaladas, y como ya muchas veces lo he dicho, tienen que instalarla si no lo tiene instalado.
Les voy a dar un video por aquí para que vayan a ver cómo se instala y todo eso. Después vienen y bueno, entramos a ajustes, lo activan. Cuando ustedes lo activen, le va a aparecer esta mierda. Esto, le dan siguiente, 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 le dan aceptar, siguiente, siguiente y finalizar. Listo. Bueno, ahí meterlo otra vez la configuración, los ajustes, que es donde estamos. Eso no. No digas mamadas, Mary Jane. Y bueno, bajamos. ¿Y qué era? Se me olvidó, bro. No, mentira. Busca automática. Entra a busca automática y tienen que poner eso aquí como yo lo tengo. Tiempo de búsqueda automática en 10 segundos. Demora en el primer elemento 1 segundo. Cantidad de búsqueda 2 segundos. 2 repeticiones. ¿Qué puta estoy diciendo, bro? Ya, bajamos. Poner eso aquí, búsqueda lineal. Ahí. Búsqueda puntual lo activan y lo ponen como yo lo tengo. Listo. Se salen, bajan un poquito y entra aquí estilo de resalto. Bueno, a los que no les aparece esto, tienen que activar las animaciones para que les pueda aparecer, para que los puedan activar, pues. Bueno, ya lo activan, lo ponen como yo lo tengo. Entran aquí, estilo de resalto de búsqueda, y esto lo ponen en línea continua del GA, que ya ni sé ni hablar, parce. Entran en ignorar las pulsaciones repetidas y lo ponen en un segundo. Bajan hasta lo último y le dan aquí configuración para desarrolladores y ponen el nivel, puta madre, el nivel de registro de salida en Verbose como en el Talkback y listo. Y pues aquí en pantalla le voy a estar dejando el volumen de la Cecilia, que es ahí a la mitad para que peguen duro. Bueno, ahora estamos aquí en el juego y está mi sensibilidad. La general a veces lo utilizo en 95 y, o en 100, como sea, porque pues a veces la mira se me sube arriba de la cabeza, entonces la bajo 95 y pues a veces la mira me queda en el pecho y lo uso en 100 normal. Y pues ahí la pueden ir copiando y ahora vamos con los controles. Bueno, aquí mi control lo pueden copiar, juego por defecto y pues ahora les voy a mostrar mi custom. Utilizo el cambio rápido de arma, el botón izquierdo para disparar, todo eso lo utilizo. Y el indicador de daño. Juego con los dos, a veces juego con el clásico o a veces juego con el nuevo. Bueno, hijo de putas, este es mi custom, un custom sencillo a cuatro dedos. Esto lo llevo utilizando más de 2-3 años, yo no sé hace cuánto, pero bueno, fácil. En una 2 semanas yo me acostumbré a jugar con esto y pues ahí el botón de disparo en 45%, que pues es lo más importante. Aunque igual el botón no es tan importante, no sé la gente por qué pide tanto eso, pero igual. Y para los que se preguntan en qué gráfico, juego en suave con FPS altos. Bueno, ahora vamos con algo muy importante, con las opciones de qué puta acá, no, las opciones de desarrollador. Y bueno, bajamos hasta acá y tamaño de buffer de log, aquí lo van a poner en 256k. Bajan más, se meten aquí en revisor del sistema y aquí tamaño de buffer de cada CPU lo ponen aquí. De eso nos regresamos, bajamos un poquito más y las animaciones las tengo así en 0.5. Es mejor que las desactiven para que no les dé lag, pero si las desactivan se les desactiva la búsqueda puntual de la accesibilidad. Así que bueno, mi DPI va en 800, DPI 800, ahí lo ponemos, listo, y listo. Activan esto aquí, bajan hasta lo último y ponen esto, máximo de solicitudes por sección en 225 y a máximo de conjuntos visibles en 47. Y pues el nivel de registro lo ponen también en Verbose como lo vinimos haciendo anteriormente. Bueno, gente, ahora les voy a mostrar la opción secreta para que ya peguen definitivamente todo rojo. Pero antes de mostrársela, les quería pedir que si les está gustando el video y les sirve la configuración, que me sigan a mi Twitch, que empezaré a hacer directo ya la otra semana, que tendré mi PC lista y todo eso. Así que si me quieren apoyar un poquito más, no les cuesta nada que vayan a seguir por lo menos en Twitch o en Instagram. Y pues nada, ahora les mostraré la configuración secreta. Y no hay configuración secreta, pura mentira, solo era para que se quedaran viendo. Se mamó.